enfermo. ¿Enfermo de qué? No sabemos. Es de la película Miriam Miente, que se estrena el próximo jueves en todas las salas de cines del país. Esta es una película independiente de corte social que trata temas fundamentales en esta nación que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad. Y ahí ustedes lo están viendo, el cabello de la chica, supongo que es un referente, por ejemplo. Natalia y Oriol, que han trabajado esta película junto a todo un equipo, nos honran hoy con su presencia aquí. Yo quiero saludarles y darles la bienvenida a este programa ambos. Gracias por tenernos aquí, estamos muy contentos. Natalia y Oriol, cuéntenos de qué va esta película y por qué deberían los dominicanos y dominicanas y todo el que viva aquí, que sea de otro país, de ir a partir del jueves a las salas de cine. Sí, bueno, la película va sobre una niña que está a punto de cumplir sus 15 años, que se llama Miriam. Su familia le está organizando una pomposa fiesta de 15 y ella tiene un noviecito que lo conoció por internet, pero no se han visto, ¿no? Porque ellos creen que el físico no es lo más importante. Pero una semana antes de la fiesta, ellos se citan en un lugar público y cuando ella lo reconoce entre la muchedumbre y se da cuenta de que es negro y de una clase social más baja, lo deja plantado. Pero ¿qué pasa? Que su familia lo está esperando. La fiesta de 15 se va a celebrar a una semana. Entonces ella empieza a mentir porque tiene miedo de enfrentar a su familia, de llevar a ese chico que no es lo que ellos esperan. Entonces así se va desarrollando la película hasta que llega la fiesta de 15 años. Esta película, Oriol, ha tenido críticas muy, muy favorables a nivel internacional, he visto. Ya ha estado, ¿dónde se ha presentado? ¿Y cómo ha sido para ustedes, para el equipo que la trabajó? Bueno, es una película, de entrada es una película que nosotros trabajamos mucho de una manera muy naturalista. O sea, lo que queríamos era, para nosotros el cine es como un reflejo, ¿no? de la sociedad, no queremos como imponer ideas, ¿no? Y cada quien que a su manera tome sus consideraciones, ¿no? A partir de una película, ¿no? Es una manera de hablar de las cosas, pero no imponer ideas, ¿no? Entonces, yo creo que la película funciona, ¿no? Quedó bien, y entonces a partir de ahí ha tenido un recorrido en festivales internacionales muy bueno. Se estrenó en Carlos Vivari, después estuvo en Chicago, estuvo en Londres, estuvo en Sao Paulo, en Huelva, por ejemplo, que ganó un premio, mejor película, estuvo en el Festival de La Habana. Está recorriendo muchos festivales y ahora es que el jueves se estrena por fin en el país. A veces nos dicen, bueno, ¿por qué tanto recorrer el mundo y no llegar a Dominicana? Bueno, pasa que las películas pequeñitas como las nuestras, pues de repente no tenemos mucho presupuesto, bueno, no tenemos nada para poner vallas, por ejemplo. Entonces es una manera de primero hacer ruido fuera y entonces poder llegar aquí y que ya la gente con un prestigio, dicen, claro, señores, no lo merecemos. Sí. En tu caso, tú eres dominicana. Sí, yo soy dominicana. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo cine? Nosotros tenemos tres películas. Esta es la primera de ficción, la primera con actores. Anteriormente hicimos dos documentales que también han ido a festivales y han ganado premios. Y bueno, este es como nuestro primer trabajo con actores, como dije, y bueno, muy contentos con el resultado. También muy contentos porque trabajamos con dos niñas de 14 años que nunca habían hecho una película y una de ellas, que es Miriam, que es la protagonista, es una niña mulata. Sí. Con su pelo crespo, ¿no? Que a mí me parece muy importante, ¿no? Darle visibilidad a una niña, a una mujer joven con estas características físicas, que son las características físicas de mucha gente en este país, pero que no tienen posibilidades, ¿no? de verse, ¿no? A mí lo que ustedes han dicho aquí quizás nos genera curiosidad sobre ustedes, porque es gente joven, emprendedora, que está en un proyecto independiente, y es posible que concertemos otra cita para que hablemos de ustedes. Por hoy sí que queremos dejar en la gente el mensaje de la película en sí misma, porque es el jueves, y decirle a la gente sobre todo que apoye este tipo de iniciativas de gente joven que está sin presupuesto, digamos que con el corazón en la mano, presentando el fruto de su trabajo. Así que Oriol quería decir. Sí, yo creo que es interesante también que invites, por ejemplo, a la protagonista, ¿no? A Jessica Rodríguez, porque además fue muy interesante nuestro proceso de trabajo, porque en cierta manera ella aportó mucho al guión. Ah, perfecto. Porque nosotros cuando la casteamos buscamos a alguien que se pareciera mucho a Miriam, ¿no? Que fuera muy natural, pero que en cierta manera también entendiera el personaje desde dentro, que haya vivido la misma experiencia, ¿no? Y cuando conocimos a Dulce, ella automáticamente nos empezaba a contar cosas de su propia vida,
que era lo mismo de la película, ¿no? Y entonces nosotros entendíamos el personaje, pero ella aportaba. Entonces, en cierta manera, uno empieza a conversar con ella y como que es un too much, ¿no? Es como que de repente ya la cosa adquiere otro valor. No, pero vamos a quedar en eso. Entonces, miren, como la película empieza el jueves, mientras se esté proyectando aquí en las salas de cine, vamos a entrevistar a la protagonista, a los chicos que ustedes me digan. Y con posterioridad converso con ustedes un poco sobre su carrera, porque es bueno también que la gente vea gente joven haciendo cosas. Yo me siento muy honrada de que ustedes se hayan comunicado conmigo para llegar aquí a decirle a la gente a través de las cosas como es. Este video, por supuesto, queda disponible para ustedes y la invitación está para que el jueves, a partir del jueves, vean esta película, lleven a sus hijos y sobre todo aquella gente que tiene problemas con esto. Ay, sí, hay gente que tiene problemas con el cabello. Yo no lo entiendo. Sí. No tienen problemas con sobre todo con el cabello de las mujeres. Ajá. No tienen problema con la barriga de los hombres. Un hombre puede ir a la televisión con su barrigón y no pasa nada. Pero son las mujeres que cómo se peinan, cómo se visten, cómo... Vayan a ver esta película, que eso cura. Gracias, Oriol. Gracias, Natalia. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Mañana, cuando sean las 11 de la mañana, y porque la verdad se puede decir a cualquier hora, Miriam Germán Brito estará aquí. La cosa como es.